Bueno, ziko gara. Bueno, gaurko gaia, badakizuen ez, iaz egin genuen gaiari lotutako zerbait, bueno, itzaldi bat, mai inguru bat izanen da. Badakizuen ez, iaz, urtean zehar, ba, 1900 da, 1918ko San Ferminetan polizia zarraskia zelata, bueno, berrogeigarren urte horrena betetzen zen, eta aitzaki edo hori gogorarazteko ba, ekitaldi kate luze bat egin genuen urtean zehar, batez ere lehenengo sei hilabetetan. Asmoa genuen, gertatu zena, bueno, mai gaineratzea, eta baita horren inguruan zeuden, garai hartan, horren inguruan zeuden azpi gaiak tratatzea. Egin genuen mota askotako ekitaldiak, antzerkiak, antaldiak, argazki erakusketak, mai inguruak, tabar luze bat. Hoien artean, ekitaldi hoien artean, mai inguru aste bat ere egin genuen iaz. Gaia orokorra izan zen bestelako transizioa. Zeren, azken finean, bueno, kontatu ziguten transizioa, transizio ofiziala izan zen, baina horren azpian kontatu ziguten transizioa bizitu genuen guetako asko eta asko eta asko. Tardun, iazko mai inguru aste horretan, aztertu genuen gai hori. Baina, aztertu genuen batez ere politikoki. Eta aurten berriro, hasi gara gauzak egiten, hasi gara kereila kriminala jartzen, pasaden astean egon ginen udaletxean bueno, sostengua bilatzen kereilaren aldekoa, eta hasi gara ja berriro, iaz bezala, bueno, ekitaldi kate bat egiten. Lehenengoa, gaurkoa hasten da. Gaurkoa da, ba, bueno, mai inguru bat, mai inguru berezi bat. Bihar eta etzi, beste mai inguru batzuk eginen ditugu. Eta asmoa dugu, garai hartan ere, bizitu genuen beste transizio ezberdinak, isilduak geratu zirenak, izkutuak, zanpatuak geratu zirenak, maigaineratzea, plazaratzea. Hiru gai aukeratu ditugu, ez dira hoie bakarri gertatu zirena, baina hiru gai hartu ditugu horretaz aritzeko. Bata da, garai hartako gehi eta lesbianen mugimendua hasi zen agertzen, eszenatoki politiko eta sozialean, eta mugimendu horiek planteatu zutena, azken finean, transizio horretan, izkin batean geratu zen, planteatzen zena, eta nahi duguna gaurkoarekin da, ba, bueno, hori ekartzea, gure ganatzea. Biharkoan, garai hartako kopelekoek eraman zuten borroka luz eta gogorra ekarriko dugu, eta bueno, horren inguruan, ba, beste mai ingurua. Eta horrengo egunean, ostegunean, hain zuzen, ba, mugimendu feministarena. Garai hartan nola sortu zen mugimendu feminista, zer planteatu zuen, zertan onartu egin zen, zer geratu zen izkin batean ahaztuta eta izkutatuta, eta horiek izanen dira aurtengo mai inguruak. Gai sozial, garai hartako gai sozial horiek nola geratu ziren hori, baztertuak. Decía que el año pasado, como recordaréis, bastantes de las que estáis aquí, los que estáis aquí, en relación con el 40 aniversario de los Sanfermines de 78, bueno, quisimos traer bueno, a la memoria y traer, bueno, aquí, poner encima de la mesa
Es la otra transición, la que no nos contaron. La transición oficial fue una transición bonita, una transición muy llevada de la mano de unas cuantas personas muy lúcidas de mente, que negociaron todo muy bien, de forma consensuada y pacífica, pero junto a ese cuento existía otra versión diferente de la transición, y eso fue lo que intentamos el año pasado traer, la otra transición, la que no nos contaron, la que junto a esa pasaba en la calle. Entonces, este año, cuando hemos empezado a repetir o a plantearnos qué es lo que queríamos hacer dentro del programa de actividades que queremos llevar a cabo en estos 6 primeros meses, bueno, pues la idea que nos vino a la mente fue algo parecido. Así como el año pasado hablamos de la otra transición, pero desde un punto de vista más político, pues en una ocasión vimos la transición desde las nacionalidades, desde Galicia, desde Cataluña, desde Euskal Herria, en otra analizamos más en concreto el no vasco a la reforma. Bien, analizamos aquí la transición desde un punto de vista más político. En este año lo que hemos querido hacer es ver qué pasó en aquella transición en algunos movimientos sociales que entonces irrumpieron con fuerza, ¿no? Que estuvieron presentes en aquella transición y a los cuales se les hizo muy poco caso cuando no se les persiguió, ¿no? En los 3 temas que queremos analizar este año en esta sesión de mesas redondas de hoy, mañana y pasado, pues van a ser, en primer lugar, en la de hoy, bueno, pues analizar cómo surgió cómo se desarrolló el movimiento gay y lesbiano en aquellos años, qué problemas tuvo, ante qué se enfrentó, qué represión padeció, cómo fueron olvidados. En la de mañana, que nos parece también que es bastante interesante, lo que vamos a traer es una lucha muy fuerte que entonces se llevó a cabo, sobre todo en las cárceles, pero también fuera de ellas, protagonizada por los presos y presas de la COPEL, ¿no? Tendremos algún protagonista directa de aquellos de aquella lucha, de un expreso de aquellos tiempos, junto con algunas otras personas que han trabajado este tema. Ese será el tema de mañana. Y en el del jueves, el movimiento feminista. El movimiento feminista también surgió en buena medida en aquellos años, durante la transición, y hemos intentado también traer las realidades distintas que se dieron en distintos sitios del Estado, en Cataluña, en Madrid y en Euskal Herria, pues para valorar cómo surgió aquel movimiento, qué planteaba, qué fue recogido en alguna medida o no recogido en la Constitución, y bueno, y las reflexiones en relación con ese tema. Entonces, este es el esquema de esta semana de mesas redondas que queremos realizar. De paso ya comentaros también que, bueno, esto es un poco el chupinazo de salida de lo que queremos hacer también a lo largo de estos meses, ¿no? En el mes que viene vamos a hacer un ciclo de documentales sobre distintos temas relacionados también con la transición. En el siguiente, un café tertulia. El mes anterior presentamos la querella criminal por los sucesos de San Fermines, por el gran crimen cometido contra la población de Iruña y el asesinato de Germán Rodríguez y de Joseba Barandiarán. Y a lo largo de estos 6 meses también pues tenemos pensado hacer pues algo parecido a lo que hicimos el año pasado, en menor dimensión, pero bueno, una especie así como de escalera sanferminera a lo largo de todos estos meses. Hay algunas noticias y algunas actividades bueno, que todavía las estamos trabajando y que las iremos comentando sobre la marcha, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco a modo de presentación de en qué se encaja, cómo se encaja la actividad de hoy dentro de este proceso. Y sin más terminar, que ha sido, bueno, una pena la coincidencia, pero queremos saludar desde aquí de una forma pues muy positiva y muy directa a las distintas actividades, concentraciones que se están realizando hoy en relación con la solidaridad con el pueblo de Cataluña y con las personas que están siendo juzgadas hoy, que están empezando a ser juzgadas hoy en Madrid. Y dicho lo dicho, pues... Bueno, arratsalde on guztioi, eta, bueno, batez ere, eskerrik asko plataformari, San Fermines 78, San Fermines 25 gogoan plataformak,
ekimen hau antolatzeagatik eta aukera izateko mugimendua bezala, LGTB mugimendua ere gure memoria hurbiltzea ba, prozesu honetan. Pues bueno, lo primero, buenas tardes también a las que habéis venido de otros lugares, de otros territorios. Y nada, pues decir, agradecer a la plataforma Asociación 78 por todo el curro que estáis haciendo y por la oportunidad que vamos a tener para traer a la memoria lo que el movimiento LGTBI vivió en sus carnes y padeció en la transición, lo que trajo del franquismo, ¿no? La verdad es que es una idea que bueno, que lo reconocemos y que es muy necesaria, pues, traer estos relatos que quizás se quedan a veces un poco en, bueno, pues en algo más genérico. Bueno, ya sabéis que hubo un par de leyes franquistas, de vagos y maleantas, pasamos a ser peligrosas sociales, y de ahí, bueno, pues se construyó un relato de odio, de discriminación. Y bueno, yo creo que las ponentes y los ponentes vienen a contar un poco cómo el movimiento de la gente se subleva, se pone en pie y combate toda esta lacra y esta miseria. Y bueno, pues nada más. Ahora voy a proceder a la presentación de las ponentes y por orden de intervención, pues voy a presentar a Marc Ambroyé, que viene de Andalucía. Ella, un fuerte aplauso. Ella es presidenta actual de la Federación para la Promoción de los Derechos Trans. Es, bueno, una conocida histórica activista trans. Y bueno, ella, pues, bueno, va a comentarnos un poco, pues, su relato y su relato desde donde quiera contarlo. Tenemos a Eugeni Rodríguez, también un viejo conocido en esta tierra. También somos muy llegadas al Front de Ayuda, y es presidente del Observatorio, también fundador del Observatorio contra la Homofobia en Cataluña. Activista también, bueno, de muchos años, mucha relación con Euskal Herria también. Bienvenido, Eugeni. Vamos a ir. Vamos a ir. Hola, Bizkaiatik, dugu Maite. Tenemos a Maite de Vizcaya, que también, bueno, pues tiene una dilatada trayectoria activista, lesbiana, feminista. Y bueno, ahora mismo actualmente sí que sigue militando en Sala Lesbianista de Vigo, y ya, bueno, pues ha militado por otros colectivos, y también nos hará una radiografía de su trayectoria. Pues le damos paso a Marc Ambroyé. Quiero agradecer a la Asociación Sanfermín 78 la oportunidad que me ha dado por estar y compartir con vosotros, pues, mi experiencia, pues, a lo largo de más de 40 años de activismo. Empecé mi activismo con 17 años. Aún no tenía claro ni sabía poner el nombre, pues, a mi realidad ni a lo que vivía, pero a pesar de que la sociedad decía de mí que era un maricón, digo, si seré un maricón, seré revolucionario. Y monté en Andalucía el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria, que he coordinado con los derechos... que he coordinado con todos los diferentes frentes que surgieron en el Estado español, digamos, siguiendo la pauta del pionero Frente de Liberación Gay de Cataluña, que convoca la primera manifestación en el Estado español en el 77, con un objetivo que era la derogación de las leyes represivas del franquismo y pidiendo la amnistía para los presos homosexuales. Yo recuerdo muy bien, porque nuestra tabla reivindicativa en la época no era muy extensa, quizás nacía de una necesidad vital, que era pedir salir a la calle de las cárceles, pedir la derogación de las leyes fascistas, y también hay una reivindicación que aún sigue vigente después de 40 años, que era la libre utilización del propio cuerpo. Y yo, cuando empecé con 17 años, decía, bueno, ¿y esto qué significa? Ahora, además, siendo trans, entiendo qué significa. Significaba la libre utilización del propio cuerpo por las personas trans. Una reivindicación que, tristemente, después de 40 años, digo, sigue siendo vigente, porque las personas trans, al igual
que las mujeres han vivido en una época de lucha, de no ser sujetos de derecho, hace un cuarto de hora de la historia, donde no podían sostener una cuenta corriente, donde no podían ser herederas, donde el marido, si la denunciaba por infidelidad, sin haberse contrastado, podían ir presa, no eran sujetos de derecho. Consiguieron a través de su lucha y a través de una consigna que se ha calado en el imaginario colectivo, aquí esa reivindicación que une al colectivo trans con el colectivo feminista. Cuando las mujeres dicen, nosotras parimos, nosotras decidimos. Nosotras las personas trans llevamos 40 años diciendo, mi cuerpo es mío, yo decido. Es una reivindicación histórica del movimiento trans, pero es una reivindicación histórica que nos une a las mujeres por la autonomía de ser sujetos de derechos. Y yo cuando quiero hablar, traigo un PowerPoint muy extenso, como tengo compañeros a ambos lados, Maite, que creo que va a hablar, pues más se va a centrar en el mundo de las lesbianas, pues mi compañero Eugeni, quizá como activista también y también histórico, nos puede hablar un poco de la perspectiva, de las leyes en concreto y todo eso. Yo voy a pasar en mi PowerPoint, voy en mi aire, cuando pase 20 minutos, me cortan y ya está. Porque creo que voy a pasar un poco más fresco, porque yo quiero primero hablar desde mi experiencia, cómo el movimiento con la disidencia sexual, en un contexto donde teníamos leyes represivas, en un contexto donde los partidos de izquierda raramente entendían y asumían como un derecho también a reivindicar dentro de sus agendas políticas la libertad sexual, ¿no? Donde una prueba evidente fue el indulto del 75 o la amnistía del 76, aún no dejó presa a las personas LGTB en las cárceles franquistas que el dictador dispuso para nuestro colectivo general. Había una cárcel en Huelva, otra cárcel en Badajoz específica, pero también había módulos en las cárceles de Barcelona, de Valencia, en Carabanchel, incluso hubo hasta un campo de concentración en Tefía, ¿no? Y ahí hemos estado todas y todos presos. ¿Qué tengo yo que decir de esto? Pues tengo que decir, y yo no lo digo desde el rencor, yo no lo digo desde pedir cuenta, yo lo digo desde la reflexión, desde que tenemos que reflexionar y que no podemos perpetuar los errores de la dictadura fascista. Si la dictadura de los regímenes, el régimen fascista se destacó en algo con el colectivo LGTB y que era tan miope que era incapaz de distinguir orientación de identidad. Con lo cual, para el fascista y para su régimen, todas éramos maricones. Y en ese sentido, todas íbamos a las cárceles más por ser maricones. Hoy, después de tanto tiempo, cuando el gobierno de Zapatero hizo una ley para resarcir a las personas que habían sido presas por su condición de homosexual, me encontré que tuve que gestionar el expediente de cerca de 30 o 40 mujeres transexuales y sus expedientes consta que habían sido detenidas por invertido, por homosexuales, cuando eran mujeres transexuales. Nosotras hemos vivido las peores bofetadas de la dictadura franquista porque hemos sido las más visibles, porque la orientación, si algo molestaba al dictador, no era tanto la orientación, sino como el desafío en las formas de expresión. El desafío en esa caricatura del macho que decían que eran las personas trans, o las locas de los pueblos, o las locas de los barrios. Por eso, estas leyes represivas se ensañaron de forma brutal con las personas trans y con las personas que tienen una expresión de género no normativa. Las locas de los pueblos, las locas de los barrios. Y digo esto porque cuando tú vas por la calle y te encuentras a un señor en la cola del autobús, en la cola del banco, al lado tuyo en el supermercado comprando en la caja, tú no puedes adivinar a ese señor, a esa señora, qué preferencias sexuales tiene a la hora de llevarse a alguien a la cama. Sin embargo, nosotras éramos visibles porque éramos la encarnación del verbo de la disidencia
se nos veía desde lejos y por eso soportamos los peores maltratos. Sí que éramos detenidas como maricones, pero fuimos solamente, no solamente maltratadas a la hora de privarnos de libertad, sino también a la hora de negarnos nuestra identidad, porque se nos robó nuestra identidad. Entonces, y aún persiste posteriormente, ahora también me duele ver cómo cuando a compañeros y a compañeras que también hemos estado en primera línea luchando por los derechos en este país y en el mundo. Las personas trans estuvimos a la cabeza de las manifestaciones que tuvieron lugar en España. ¿Las organizamos nosotros? No. ¿Convocamos nosotros? No. Pero ahí estuvimos en primera línea. ¿Y por qué estuvimos en primera línea? ¿Porque queríamos exhibirnos? No. ¿Porque sufríamos las detenciones policiales, las palizas policiales, y teníamos un anhelo de que esas leyes fueran suprimidas? Y después que nosotras hemos soportado y hemos puesto la cara y el escudo a todas estas represiones, es injusto que todavía seamos las últimas en recoger los derechos de un Estado de Derecho o de un Estado democrático. Por eso hoy las grandes avenidas por donde hoy circulan los orgullos de lesbianas, de gays y bisexuales se la deben mucho lugar a las mujeres transexuales. En casa, la verdad, y cuando me llevó sabiendo, la verdad que se me subió, porque es una historia de Germán Rodríguez, que aparte que sabía como yo, era militante de la LKI, yo fui militante de la LCR, y bueno, me hace muchísima, muchísima ilusión poder participar, y me ha llevado, he conocido, que ya la conocía, ¿no?, pero he hecho el recorrido de lo que pasó en ese San Fermín 78, ¿no? Mientras me lo está enseñando, salvando las distancias, bueno, sobre todo las distancias de fecha, le explicaba el caso de Sonia, ¿no?, que fue en el 91, no era la transición, pero sí que era un momento de salida de neonazis, y bueno, la importancia en ese aspecto, ¿no?, de la memoria histórica, de lo importante que es que las personas jóvenes no sepan qué pasó y, como decía muy bien Mar, ¿no?, que lo sepan, pues, para no repetir la historia. Y sobre todo porque tenemos la obligación ética de recordar a la gente que hizo posible, y sobre todo no olvidar a los verdugos, ¿no? También deciros que ya de entrada recojo el guante de Mar con toda la autocrítica, todo, y que yo no llevo 40 años, yo llevo 32, yo empecé en el 85, pero han sido tantas veces las 40 mani, nos encanta, ¿eh?, la primera mani, cuando se acabó la ley de protección social, cuando se hizo la primera foto, bueno, en fin, de prepararlo tanto, pero bueno, que sí que es cierto que hay que hacer una autocrítica, y como persona, gay, hombre, y reconocimiento, le hago siempre, pues, esa crítica de haber silenciado, haber ocultado, lo has explicado muy bien, y también creo que es una mesa de lujo, ¿no?, en la que hay una feminista, una sociedad lesbiana, que hay una trans, pocas veces se dan estas mesas y aquí la tenemos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para que se pueda explicar la película, no solo desde una, entonces, una escena, sino todo el conjunto, ¿no? Ya de entrar, quería decir eso, ¿no? Bueno, ya entrando más en materia, deciros que viene hacer un poco una radiografía anterior a 1975. Ya ha explicado Mar de dónde está ya todo, ¿no? Este año es el 50 aniversario de Stonewall, que justamente hoy leía que ya hay los primeros líos sobre cómo va a ser, ya hay un alternativo, ¿eh? Si veis que en Nueva York ya hay el 50 aniversario alternativo, ¿no?, porque está sucediendo algo que, bueno, nunca me han dado a entenderlo, ¿no? O sea, siempre va a haber la visión más disidente, más transgresora, y la visión más
oficialista, ¿no? Pero bueno, de alguna manera sí que también es cierto que qué poco nos hablan de esta fecha, ¿no? De 50 años que será en Nueva York, ¿no? En el Estado español, como sabéis, durante el franquismo, antes de la ley de prosperidad social, hubo la ley de vagos y maleantes, que tuvo también la anécdota que cuando ya se... Es el dictador, ¿no? El franquismo tiene el mando, ¿no? Después del golpe de Estado, de la guerra fascista, la ley de prosperidad social se mantiene, pero Franco cree, o sus gobernantes, que está la parte que tenía que castigarnos a nosotros. Y durante 5 años que no se dieron cuenta, ¿vale? Hasta que se dio cuenta, pues es una pequeña anécdota, porque igualmente iban a por estas personas, iban a por nosotras, ¿no? Pero bueno, la anécdota que después de unos años se dio cuenta de que la República había quitado esa parte, ¿no? Y luego la República, ¿no? De alguna forma, esa ley que cumplía pues, todos los requisitos necesarios para la represión, se convierte luego, se transforma en la ley de peligrosidad social, que me ha hecho ese repasito, ¿no? De qué forma, porque es curioso, más que ir a la cárcel, ya tú llegabas con una señalización, que era reeducación, que eso es reeducación, como también ha explicado, lo hemos conocido en otros regímenes y con otros y corrientes ideológicas, que también es bueno no olvidarlo, porque desde, la verdad, hay que decirla, desde todos los lados se nos ha condenado, se nos ha querido reeducar, ¿no? Por lo tanto, y no estamos hablando de hace 200 años, sino de 40, 30, incluso 20, ¿no? Por lo tanto, la historia del movimiento LGTBI es la historia de los anhelos, de la ansiedad, sobre todo, de las personas que lo sufrimos en carne propia, de poder tener dignidad total y absoluta. Y dentro de la dignidad entra pues todo lo que tiene que conllevar. Es decir, nadie, me lo hacía antes Mar, ¿no? Pocas veces alguien se preocupa, le ha preocupado, le puede preocupar no tener el DNI por otras cuestiones, ¿no? Pues un DNI español, etc., ¿no? Pero pocas veces ha tenido que sufrir o desear un DNI porque sin eso pues no puede conseguir un trabajo, ¿no? Yo creo que son cosas pequeñas, pero cosas que realmente te hacen que tú dirijas tu vida desde aspectos que no tendrías por qué dirigirlos. Esa ley de prosperidad social, por supuesto, estamos en una época no de falta de implementación de derechos, sino de represión. Surge un movimiento alrededor de mucha gente, pero por recordar a algunos, no seguro, sería Armand de Fluvià, ¿no? Armand de Fluvià, que aparte es un personaje, yo creo que y muy especial, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que viene de un movimiento por restablecer a Juan, al rey, ¿no? Al padre del rey, como legítimo al trono de España, ¿no? Evoluciona, como os podréis dar cuenta, evoluciona de una forma bastante, él lo dice, con sus palabras, crea el MEL, ¿no? Como movimiento de resistencia a la ley franquista, intenta por medio de las cortes que llamaba Franco, las cortes generales que estaban llenas de procuradores, poder cambiar esa ley, no lo consigue durante los últimos años del régimen, que es el 70 al 75, pero sí que crea un movimiento bastante importante junto con otras personas, con otras activistas y también algo bastante bueno, de ahí vendrá luego. Primero es el movimiento español que siempre explica que puso primero la E para que comience como leía, yo puse E español para que cuando llegara el español ya se tranquilizara, ¿vale? Entonces puso movimiento español de liberación homosexual, ¿vale? Pero se puse la E primero pensando en eso, porque yo siempre le preguntaría qué pintaba para siempre eso de la E de Cataluña, el movimiento de Euskadi, pero le puso la E para que vieran que era que no hubiera nada más, ¿no? Bueno, claro, él, yo creo que él, no, él también explica mucho toda la represión que sufrió mientras hacía, mientras estaba, ¿no? Cómo tenía que traer desde un suplemento de una revista francesa, traerlo a Barcelona, cómo les escuchaban, cómo estaban absolutamente al día de todo lo que era, lo que luego fue en Cataluña, el fin de la guerra de Cataluña, que también paralelamente al poquísimo tiempo fue en Euskadi con el EGAM, y bueno, una vez que muere el dictador,
se crea el Foro de Agraria de Cataluña, y la primera palabra yo creo que es muy importante porque reúne, sobre todo, se forma desde la amplitud de diferentes ideologías. Pensar que en esos momentos hubo miles de tensiones de todos los tipos, pero también había muchas tensiones también del modelo, porque las personas LGTBI no tenemos por qué tener el mismo modelo social. Por lo tanto, había diferentes formas de entender, ¿no? Desde quien pensaba que era desde lo revolucionario, comunista, pero también desde lo anarquista, quien creía que no, que era desde la cuestión más democrática, más quien creía que era incluso desde el aspecto liberal. Por lo tanto, es importante saber cómo se configura, porque fue de esa manera, ¿no? Y también dentro del Frente de Cataluña se crea al principio, lo fundamental era la ley de previsión social, pero también a nivel de organización, pensar que estábamos hablando en unos momentos que era absolutamente ilegal y, como decía Mar, con la indiferencia casi total del resto de organizaciones. Es más, ningún partido puso el grito en el cielo cuando la ley de amnistía. Ningún partido tenía dentro de su ideario en los programas electorales ni la posible legalización del FAC, que fue la primera organización que se legalizó por un decreto, o sea, por una reunión del Consejo de Ministros, ni la derogación de la ley de previsión social. Sí que hubo un mitin muy importante en 1977 en el Cine Niza, que ahora lo han tirado y hemos pedido que haya una placa conmemorativa, uno de los mayores mítines que se dio en el Estado español, y ahí sí que por primera vez se contó con el apoyo, pues, de organizaciones de ese momento, ¿no? Sobre todo, siempre, sobre todo de la izquierda, pero no solamente, ¿no? También deciros que en torno a las lesbianas se crea un grupo muy importante, que es el grupo de Invita por la Libertad de la Lesbiana, el GLAL, que tiene un papel muy importante en unas discusiones muy fuertes dentro del mismo Frente de Liberación de Cataluña, si tienen que estar dentro, si tienen que estar con el movimiento feminista, y también paralelamente se crea otro grupo que es la Red de Amazonas, que es Grete de la Man, que es una perspectiva de autónoma, separatista, dentro del movimiento feminista, pero sí que conviven todas estas debates, todos esos, como es siempre cada cual, ¿no? Con lo que os decía, más todas las diferentes ideologías que entran en un frente, de cómo había de ser la construcción de esa ruptura, ¿no? Con el modelo, sobre todo, sexual dominante, ¿no? De alguna forma, la primera consigna, primer lema que se instala y durante muchos años, aparte del que ha dicho Lamar, que era derecho al propio cuerpo, que yo creo que es una frase que todavía hoy se hace en las manifestaciones porque resume de una forma bastante concisa cuál era el tema, ¿no? Es rompamos la norma, ¿no? Porque sí que de alguna forma lo que nos tenía a todas en común era la ruptura de esa norma, ¿no? También se hace por primera vez un manifiesto, que es el manifiesto del FAC, la verdad, culpa nuestra, lo tenemos un poco olvidado su conocimiento, en el cual el FAC yo creo es un documento bastante importante, porque sí que, pese a todas esas confluencias que había, que decía, dentro de la organización, sí que hace una visión bastante, por no decir exclusivamente de clase, ¿no? Porque uno de los temas más olvidados es que no es lo mismo ser trans, como es la mayoría, sin ningún tipo de trabajo, que transmillonaria, ¿no? O blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí que se hace también, aparte de la clase, también se hace que se habla desde el tema antipatriarcal, es decir, que se enfoca desde un tema clarísimamente, desde el primer momento, enmarcado dentro de lo que es la lucha feminista, ¿no? Es más, la primera grupo que hubo en Cataluña para formar, nosotros nunca le hemos llamado orgullo, pero sabes, Mar, nosotros siempre le hemos llamado el Día de la Liberación, junto con cada dona que haríamos, que todavía perdura hoy, con más de 30 años, que es la Comisión Unitaria 28 de junio, el GLAL ya no estaba, y lo hacemos con el grupo de lesbianas feministas, ¿no? Bueno, lo principal en esos años, aparte de repente tener que organizar en la legalidad, de tener que también, después de no haberte podido organizar, ver las realidades de cada una de nosotras,
estaba la ley de custodia social, en el 26 de diciembre se aprueba, luego entra en vigor unos meses, al mes siguiente, ¿no? Pero sí que el mitin este que os decía del cine Niza sí que fue un poco la antesala por la importancia que tuvo, porque fue la primera vez que sí, que los partidos políticos empezaron a poner en su agenda política que la ley se quitaría. También hay que decir que la ley permanece en el tiempo mucho, se quita la parte que condena el tema de la homosexualidad, ¿no? Pero también convivían otras leyes, que yo creo que es importante saber. El cuadro médico de exclusiones del ejército incluía la homosexualidad como una enfermedad. Aparte, ponía que las relaciones entre la tropa estaban prohibidas, que era un eufemismo, porque en ese momento dentro de la tropa solo había hombres, ¿no? También deciros que todo esto, el FARC siempre tuvo una perspectiva, porque pensar que así como en muchos países, por ejemplo en Italia, el movimiento dejaba de la milia acogiéndose a ese cuadro de exclusiones, nosotros desde el primer momento pusimos sobre la mesa que no íbamos a la mili, por supuesto, porque éramos enfermos, sino porque estábamos en contra del modelo que significaba la mili, ¿no? También yo creo que es importante, porque me quedan ya 4 minutos, recordaros que volviendo. Bueno, en el año 80 se legaliza el FARC, todos esos procesos, tanto la empresa social como la legalización del FARC generan tensiones dentro de la organización, porque hay corrientes dentro de la organización que creen que no tiene que ser una prioridad o no, tanto desde las perspectivas más reformistas, más radicales, más revolucionarias, pero también desde la perspectiva que en Cataluña siempre, como podéis ver, es un tema fundamental, que es el tema nacional, ¿no? Pero bueno, en el año 80 se legaliza el Frente de Liberación Gallega de Cataluña. Deciros que, como puntos que no querría olvidar, quería recordar lo de la transexual Sonia, sobre todo por lo que significó en ese momento de acercamiento nuestro, ahí sí que yo estuve, de poder contactar con las compañeras, en concreto en esa, que estaban al lado del campo del Barça, que sufrían una represión brutal. Pudimos contactar con Bea Espejo, ¿vale?, creadora del colectivo de transexuales de Cataluña, y también tuvimos la oportunidad, ¿no?, de darles la voz, y yo creo que, bueno, aquí tenemos a Marta, que luego os hablará, pero sí que quería, dentro de mi exposición, recordar eso. También recordaros que ayer, otra persona que se tiene muy olvidada es Marat Stone, que fue del grupo de solidaridad con lesbianas y gays con los mineros, que si habéis visto la película lo recordaréis, ¿no?, que era un personaje que también la historia nos quiso ocultar, que era un dirigente de las juventudes comunistas de Gran Bretaña, porque creo que también es importante saber que dentro de nuestro movimiento se ha tejido de esas diferentes maneras, ¿no? Y luego dentro de esa transición que dejó tantas cosas por hacer, ¿no?, tuvimos la ley del matrimonio, pero hicieron, se olvidó todo lo que tenía que ser, absolutamente asentar todo lo que son los derechos sobre la identidad, ¿no? Y actualmente, todavía hoy, estamos teniendo encima de la mesa toda esa problemática, ¿no?, de no querer abordar de forma definitiva y total ese tema, ¿no? Y, como apunte final, deciros que lo del matrimonio, ¿no?, el matrimonio igualitario, que fue uno de los debates más humanitarios, no olvidarnos que ya en 1986, también me gusta recordarlo, ¿no?, hubo dos hombres gays en Vic que se atrevieron a ponerse en el registro, ¿no?, a decir que se querían casar. Yo me acuerdo que hicimos un debate muy bestia en el FAR, porque decíamos que estábamos, al final tuvimos que decir, estamos a favor del derecho a que cualquiera pueda o no hacer lo que quiera con sus derechos. Que bueno, ordenar la frase no fue fácil, ¿eh? Tanto el derecho que yo le ponía hasta la opinión. Os lo digo porque, de alguna manera, a veces el árbol no nos deja ver el bosque. Yo con eso voy a decir que soy una persona que vive en el bosque y no el árbol. Eta zure txanda gaite, aurrera. A mí me dan otros sudores. Después de escuchar estas dos intervenciones, bueno, yo no estoy acostumbrada a estos foros, entonces, bueno, me vais a perdonar si no soy tan vehemente
en la intervención. Uh-huh. Para mí, el lesbianismo, aquí también se ha apuntado por estos dos colegas que he tenido el privilegio de conocer, pues ha sido, fue totalmente oculto, marginal, sin referentes, y en los años de la ley esta de peligrosidad social de la base maleantes, reflejó, entre otras cuestiones, de cómo las vías represivas eran diferentes para gays y lesbianas. Si los primeros fueron duramente hostigados a través de las leyes y la reclusión en las cárceles, las lesbianas lo fueron a través de la vida privada, el matrimonio, la familia y el psiquiátrico. El franquismo, al imponer la dependencia absoluta de las mujeres a los varones de la familia, hace que sea la necesidad económica de casarse o de emanciparse, no, emparejarse, en la que invisibiliza el lesbianismo de manera más eficaz que cualquier ley. No hace falta recordar que las mujeres no teníamos derechos de tener una cartilla, ¿no? de disponer de nuestros propios... de nuestra propia libertad, vamos a decir así. Podemos pensar que el no haber sufrido la represión policial ilegal de manera tan directa ha sido más beneficioso que dañino para el lesbianismo y las mujeres lesbianas. Para el análisis de este dilema, beneficio o daño, habrá que valorar una cuestión por encima de todo: que una consecuencia enorme de esta situación ha sido la de no existir y el refugiarse en una discriminación que en realidad no se combate ni se hace frente por parte de las lesbianas, porque la invisibilidad lésbica ha significado para nosotras que no existe ni para bien ni para mal. El no reconocimiento y la no existencia social ha obstaculizado históricamente el que las lesbianas nos dotemos de recursos de resistencia y de enfrentamiento colectivo al perjuicio social. Una de las claras consecuencias de una invisibilidad basada en la no existencia social es que durante décadas se ha imposibilitado al colectivo de lesbianas luchar contra una discriminación real que se les infligía de forma cotidiana. Todavía hoy, las lesbianas no tenemos fuerza para luchar contra las situaciones de opresión y para desvelar lo que históricamente han significado los matrimonios forzosos, los encierros en la casa de los padres y de las madres, los controles excesivos, las reclusiones en manicomios y la autodestrucción. Bueno, pues esta es una crónica un poco de los años, ¿no? De los años franquistas y cuando empieza un poco la democracia. Y bueno, yo quería apuntar, ¿no?, que cuando en el 77 la OCDE planeó la creación de 10.000 plazas para la reeducación de homosexuales, en el 77, yo creo que ya había estirado la pata, ¿no? Bueno, para mí el lesbianismo, bueno, en Euskadi en 1978 se crea AEGA. Las lesbianas que... yo creo que, bueno, sobre todo en las ciudades, ¿no?, que es donde más libertad o más reconocimiento podemos tener, o más se visualiza, ¿no?, en el casco viejo, en este caso en Bilbao, que es, por referencia, pues un gueto, siempre lo ha sido y todavía lo sigue siendo, pero en aquellos años más, pues se crea EGAN con la participación también de mujeres, de lesbianas. Pero, pues enseguida, ¿no?, se dan cuenta de que pues la cuestión lésbica pues no está muy, muy presente en sus escritos y en sus reivindicaciones. Entonces, a principios de los 80 se crea ESAM, Euskal Sexual Askapen Mugimendua, y bueno, pues ellas hacen un manifiesto. Se hace la manifestación, me parece que la primera también, que va de Zarauburu a la Arenal junto con EGAM, y en el 83 desaparece y se crea el colectivo de lesbianas feministas de Vizcaya. Bien, nosotras siempre ponemos el acento en el lesbianismo, porque para mí
no es simplemente una opción sexual, o sea, que me gustes tú, o que me guste aquella, o que me guste fulanito, o con quien me voy a la cama. Para mí es una cuestión política. Y yo creo que las disidencias sexuales y el lesbianismo en concreto, evidentemente acompañado de una política de pensamiento disidente y de izquierdas y feminista, pues tiene su valor. Entonces, yo me formé, vamos a decir así, dentro del colectivo de lesbianas, pero anteriormente ya había estado en Estados Unidos, iba a decir tú, en Inglaterra, y allí descubrí, porque yo fui de Lorio, yo soy de Lorio, de 7.000 habitantes, que yo, pues, cuando era pequeña, pues me atraía a las mujeres, ¿verdad? Pero no, ni se me pasó por la imaginación que hoy estaría aquí hablando ante un locutorio así de... Y cuando fui a Inglaterra tuve la suerte de encontrarme pues, con el movimiento lésbico separatista, con las que conviví pues, unos 2 años, y descubrí allí mi lesbianismo. Y me enseñaron la lucha y las fuerzas que hay que tener para ir contra todo un sistema represivo y heteronormativo en aquella época, que estamos hablando de los 80. Claro, de los 80 ingleses, no de los 80 así, también según las crónicas, pues era totalmente diferente. Y bueno, pues en aquellos 2 años viví tanto la apertura mental, ¿no?, que significó para mí, y sexual, el descubrir de aquellas lesbianas separatistas. Yo viví 1 año sin contacto con hombres. Más feliz, no me he reconciliado, Me he reconciliado más con el movimiento gay, radical gay y todas esas, un poquito, ¿no? Pero bueno, eso me enseñó también a tener una visión totalmente, ¿no?, de fuerza, y que colectivamente éramos capaces de hacer frente, ¿no?, a todas las todas las normas que nos imponían desde fuera. También es una visión quizá un poco idílica, porque claro, yo tenía 20 años y me enseñaron, bueno, o viví, pues eso, ¿no?, en todo unas vivencias espectaculares, ¿no? Ocupa, robándole al Estado todo lo que se podía, ¿no? Pues unas experiencias muy, muy enriquecedoras. Y cuando volví, pues me incorporé al colectivo de lesbianas feministas. Y siempre, bueno, nosotras hemos estado siempre dentro del movimiento feminista, pero con nuestra autonomía, nuestra propia autonomía. Convivíamos efectivamente con el movimiento gay, con EGA, que ha tenido siempre un pensamiento también disidente y no ha estado, entre comillas, vendido a lo que yo, para mí, hay otras organizaciones dentro de nuestras siglas, que están más, ¿no?, más cerca del Estado, más cerca de las instrumentalizadas, gracias. Y entonces, bueno, pues todo el recorrido del colectivo estuvo 25 años dando a mí la palabra, no, siendo activista, a mí la palabra guerra no me gusta por lo que implica, antimilitarista, bueno, yo soy antimilitarista. Y entonces en esos 25 años nosotras tenemos una producción, y siempre también dentro del colectivo de lesbianas, ¿no?, intentamos no reproducir aquello que contra lo que luchábamos. Y con esto me refiero pues a todas las cuestiones de cómo nos representamos o de cómo nos relacionamos. Nos cuesta muchísimo, nos sigue costando muchísimo desprendernos de los celos, tener otras formas diferentes de amar, que no sea la pareja, que no sean monogámicas, ¿no? Nos
todo el pensamiento de querer de que otro mundo es posible para ser, no solamente para las lesbianas, sino para el resto de colectivos que de los cuales somos hermanas. Y en ese aspecto, pues el que yo creo que poco se habla ahora, de lo que ha dicho antes Mar, ¿no? del lucho al propio cuerpo, porque antes hablaba, o por lo menos en las discusiones de las asambleas de mujeres y de los colectivos de lesbianas, estaba bastante presente la sexualidad, cosa que ahora parece como que, no sé, las redes o no sé lo que es, pero parece que se nos ha olvidado, ¿no? Y es parte de la opresión también, ¿no? De no conocerse a una misma y no tener esas experiencias. Yo disiento un poco con Mar en lo que, porque yo de pequeña también me gustaba el fútbol, jugaba con chicos, tenía un aspecto machorra, me llamaba camionera, en fin, ¿no? Todo esto y hoy en día pues también un poquito. O un muchito. Pero yo creo que ser mujer, como decía Simone de Beauvoir, se hace y no se nace. Entonces hay toda una lucha en que, ¿no?, todos tendríamos que trabajar un poco en ese sentido. Y bueno, yo soy antisistema, ¿no? Entonces hay que ser anticapitalista, ¿no? Hay que ser todos los antis que haya en este tal. Nosotras, como colectivo de lesbianas, teníamos una revista que solíamos sacar que se llamaba Sorguña, junto con los colectivos de lesbianas que conformaban en Guipúzcoa y Vizcaya, más tarde Álava, más tarde Lumacha en Guipúzcoa. En Navarra. Y los primeros números, pues evidentemente eran en blanco y negro y los sacábamos como podíamos, ¿no? Y siempre intervinimos en nuestras componencias, en todas las jornadas de feministas que ha habido. Y estuvimos también planteándonos el beneficio que tendría, ¿no?, en que las lesbianas estemos presentes en las asambleas o en los coordinadores de los embarazos. Y decidimos que sí, que teníamos de estar. Y gracias a que estuvimos, pues el lesbianismo tenía presencia en los comunicados y en todas las manifestaciones. Porque hoy en día, también, si no estamos, no se nos menciona, no se nos nombra, ¿no? Y ya estamos un poco cansadas, pero es que todavía pues, tenemos que seguir en esta lucha contra la heteronorma. Y aunque digan que dentro de la palabra patriarcal el hetero sobra, pues nosotras siempre decimos que el sistema es heteropatriarcal, porque de momento, ¿no?, tiene más beneficios que para nosotras. Y yo... con lo del matrimonio y en aquello del mercado rosa y todo esto. Pero nosotras fuimos disidentes de aquello también. Porque yo creo que los derechos tienen que ser individuales. Y no importa que yo esté contigo o con tal. No creo en la propiedad privada. Esto debería de ser un mundo más ganado que el capitalista en el que nos movemos, ¿no? Entonces, yo creo que ha tenido mucho, bueno, habrá tenido beneficios, no lo dudo, porque efectivamente no todas las lesbianas, bueno, la palabra lesbiana tiene una connotación específica, porque si tú a una mujer que se acuesta con una mujer y le dices que es lesbiana, pues igual sale corriendo, ¿verdad? Ajá. Porque tiene una connotación más política. Pues bollera, o en aquel tipo gay, homosexual, o sea, ha habido varios recorridos dentro de la historia en los cuales se nos ha nombrado. Ajá. Entonces, bueno, pues en ese, yo, como he dicho, pues estaba más
son más pro derechos individuales y que el matrimonio nos ha... Bueno, pues como derecho está bien, ¿no? Porque al final nos equipara. Pero yo, por ejemplo, que no tengo novia, no tenía quien dejar la casa, ¿no? Pues ojalá, o sea, le dicen a una institución y digo, ¡cuál! Sí, tengo un dilema que no sé, pero todavía queda mucho paso, ¿eh? Y bueno, yo quisiera remarcar que todavía hoy en día yo creo que es necesario la organización, que es necesaria el nombrarnos y el etiquetarnos, aunque no nos guste, y que, bueno, nosotras, o bueno, no nosotras, yo, en mi trayectoria como lesbiana feminista, pongo también la cuestión feminista, ¿no? Para mí ha sido muy importante el encontrarme con mis amigas feministas y vivir y beber de su pensamiento y de nuestras discusiones. Que nos ha costado que las asambleas de mujeres hablasen sobre el lesbianismo mucho, aunque piensen que no. Ha sido una batalla ganada. ¿Verdad? Pero yo alevando, tenía a Bebo porque ella... Sí. Todavía ganada. Y bueno, pues yo creo en la autoorganización, creo que somos plenamente autónomas y autónomos, que no necesitamos de los grandes capitales para organizarnos y para hacer lo que nosotras estemos dispuestos para que este otro mundo sea posible. Y bueno, pues yo a mis quería decir que aunque yo apuesto por la palabra lesbianismo, pues hemos tenido también grandes encuentros y desencuentros con nuestros amigos maricones. Es que el casco.